Amigos de YouTube, es para mí un placer presentarme a ustedes. Hoy les traigo un nuevo video, les pido mil perdones por no estar activo últimamente, pero ya estoy de regreso con más, así que empecemos. Les traigo 5 formas que pueden utilizar para reparar conexión a internet o wifi, lo cual a mí me pasó y tuve que intentar las 3 formas. Cabe mencionar que todas las computadoras son diferentes a reparar sus problemas, la cual de estas 4 formas, es posible que con solo una forma puedan solucionarlo, y bueno, dicho eso, vamos con la primera forma. 1. Esto pasa cuando instalas un nuevo sistema operativo en tu PC, y el problema que a veces sucede es que los drivers de conexión se borran, lo cual te deja sin conexión. Bueno, lo que debes hacer antes que todo es revisar si tienes el controlador o no, y si lo tienes, debe ser que está desactivado, lo cual es bueno porque solo es de volverlo a activarlo. Debes ir a las configuraciones de redes como te mostraré a continuación. 2. Aquí te vas a redes e internet. Luego a configuraciones avanzadas de red. Ahora a más opciones del adaptador de red. Como ves, yo ya lo tengo, porque yo ya lo resolví. En tu caso esto no lo debes tener o debe estar desactivado, solo es de activarlo. Y listo, con esto lo habrás resuelto. Dos. La siguiente forma es ir a administrador de dispositivos. Ahí veremos todos los dispositivos que tenemos, y buscaremos el adaptador de red. Buscamos el controlador de Wi-Fi, vemos si está, y le damos en las opciones de deshabilitar y habilitar o lo actualizas. Con esto debe reparar el problema que tenga, solo desinstalas e instalas de nuevo. Tres. La siguiente forma que debes hacer es ir al buscar en Google y escribir la marca de tu PC y buscar los controladores de su proveedor. Tan simple como eso. En este caso tomaremos el ejemplo de Microsoft y buscamos donde diga drivers o en español controladores. Aquí a mí no me los dio, es el caso mío, pero te mostraré cómo lo buscas si tu PC es de otra marca, como el ejemplo de hacer.
Luego, estando ahí, escribimos el modelo o serial de la PC que buscamos. Ahí les debe dar los controladores de su PC. Si es así, pues te digo que tuviste suerte y solo descargas y instalas. Y si preguntan cómo saber el serial o modelo de la PC, solo tienes que buscarlo en la etiqueta que está en tu PC. Muchas veces está cerca del teclado, sino debe estar abajo o a un lado de tu PC, con las letras sin número, SSN o modelo. 4. Bueno, si llegaste a este punto, y no ha funcionado, te muestro esta forma que he utilizado y me ha funcionado. Es de cargar un programa externo el cual he usado y no me ha fallado. Se llama Drivers Boosters, y tal vez te preguntes cómo lo descargo. Si no tengo internet, bueno, debes descargarlo de otro PC e instalarlo en el tuyo, pero si es tu caso que no tienes otra PC, no te preocupes, puedes conectar tu PC de forma directa al router que te da el Wi-Fi, y tal vez no tengas el cable para hacerlo. Bueno, no te preocupes, hay otra manera. Conecta tu teléfono, si así de simple, pon en tu teléfono en modo anclaje y conecta al PC, y listo. Pero si aún no te da internet, debes conectarlo y activar también el Bluetooth e ir a configuraciones y ahí conectarlo y listo, ya tienes internet para descargar el programa, y como ves lo tengo. En la bio te dejo el archivo de descarga, y como ven así lo solucioné. Cinco. Esta es la última forma que no les gustará a ninguno, pero es medida extrema, si ya ninguno de las anteriores formas les funcionó, y es reinstalando el sistema al punto que estaba funcionando. Solo debes ir a panel de control, te vas a sistema y seguridad, luego a sistema, te vas abajo a Windows Update, luego opciones avanzadas. Espero que cualquier de estas formas les ayude en su caso. Recuerden que cada PC es diferente y no todas puede funcionar de igual manera, pero con estas formas es seguro que pueden solucionarlo. Aquí les recomiendo la primera opción, ya que si no quieren perder su información o archivos, y solo reparará cualquier daño en el sistema o errores. Lo único que todos los programas que ustedes instalaron serán borrados. Esta es la mejor opción, ya que puede ser que algo que instalaron fue el causante de perder o dañar el controlador. La otra opción, borra todo, tanto archivos y programas, es la reinstalación limpia. Bueno amigos, esto ha sido por mi parte, nos vemos en otro video, y como siempre los invito a suscribirse a mi canal y darle like, me ayudarían mucho. Recuerden que en la caja de comentario, pueden dejar sus preguntas o proponer que les gustaría que les ayude a resolver todo sobre las computadoras, o algún tema en particular que les gustaría que les hable. Gracias por su apoyo, gracias y de nuevo perdónenme.